Bienvenidos, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola Carmen, pues genial que haya invitados. Siempre bien recibidos, siempre bien recibidos. Venga, vamos a trabajar hoy pilates y vamos a estirarnos, vamos a calentar de pie, ¿vale? Venga, nos ponemos de pie, ups, que me mato sin matarse. Y venga, vamos a trabajar hombros atrás, como siempre, para descansarlos y darlos un poquito ahí de relax. Cogemos aire, soltamos en círculos grandes. Hola Rafael, hola Fátima. Venga, atrás. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Tres más. Cojo aire, suelto. Dos, suelto y uno más. Suelto. Lo mismo hacia adelante. Venga, círculos aquí. Cojo aire, suelto. Activa abdominales, ya sabes. Venga, inhala, suelta. Cojo aire. Suelta, dos, exhalo y último, exhalo. Vamos a llevar cabeza a un lado y al otro y descansamos el cuello, quitamos tensiones que podamos haber tenido ahí acumuladas del día, malas posiciones, malas posturas al dormir. Venga, descansamos a un lado y al otro. Vamos barbilla hacia adelante y hacia atrás, delante y atrás. Tres, atrás, dos, atrás y uno, atrás. Vamos a llevar los brazos en cruz y hacemos pequeños círculos para calentar los hombros y los brazos. Venga, respirando. Mira, el codo siempre está siempre un poquito flexionado, ¿vale? Los dedos bien estiraditos y venga, activa abdominal, ¿eh? Que aunque no estemos trabajando con el abdominal en este momento, no lo incluyamos en el ejercicio. Lo incluimos nosotros, ¿vale? Le damos esa contracción voluntaria, aunque no esté en el trabajo de ese momento. Venga, cambia el sentido. Respira. Cogemos aire, soltamos. Venga, calienta un poquito ahí los hombros, brazos. Vamos. Inhalando y exhalando. Vamos, 3, 2, 1. Y mira, vamos a llevar brazos atrás. Pequeños toques, ¿vale? Pequeños toques, inhalando y exhalando, como siempre. Abrimos pecho y pequeños toques atrás. Vamos a trabajar hoy en algunos ejercicios la espalda, así que la vamos a calentar la parte alta de la espalda. Venga, 4, 3, 2, 1 y vamos delante, cruzamos y 1, 2, 3 y cruzamos cambiados y 1, 2, 3 cambiamos. Y 1, 2, 3, cambiamos. Y atrás, 3, 3, cambiamos. Y 1, 2, 3, cambiamos. Y 1, 2, 3, cambiamos. Y 1, 2, 3, cambiamos. Último, 1, 2, 3, y cambiamos. Y descansamos ahí, relajamos. Vamos a también trabajar oblicuos, así que también los vamos a calentar, despertar un poquito. Y vamos a un lado, al otro. Respirando como siempre por nariz, ya lo sabes, pero yo todo el rato te lo estoy diciendo porque soy muy pesada y porque así ya ni siquiera lo tienes que pensar, ya estás todo el rato en tu cabeza, ya lo tienes grabado a fuego. Venga, 3, 2 y 1. Saca cadera, la llevamos hacia afuera y cambiamos. Sacamos cadera a un lado y al otro. A un lado y al otro, calentando ahí cintura. También estamos ahí trabajando la zona de la espalda lumbar. Venga, 3, 2 y 1. Vamos a hacer círculos, ¿vale? Vamos a hacer círculos con los brazos. Espera, que los abro un poquito para que lo veamos. Círculos con los brazos. Venga, cogemos aire. Soltamos. Inhalo arriba, soltamos en la bajada. Cojo aire arriba, soltamos. Cojo aire arriba, exhalo. Cojo aire arriba, soltamos. Dobla ligeramente rodillas, cambia el sentido, va. Bajamos exhalando, cogemos aire arriba. Soltamos, mete abdominales como siempre, cojo aire, exhalo. Cojo aire, soltamos. Cojo aire, soltamos. Uno más, cojo aire, soltamos.
Eso es. Venga, nos vamos a quedar de pie y vamos a trabajar rodillas y las piernas. Vamos a hacer círculos con ellas hacia el lado derecho. Moviliza también un poquito los talones. Ahí, ¿vale? Eso es. Cambia el sentido hacia el otro lado. Y 3, 2, 1. Y desde aquí, venga, aunque no me veas del todo, que estoy mareando la cámara, vamos a llevar rodilla al pecho y tiro. Cojo aire, rodilla al pecho y tiro. Rodilla al pecho y tiro. Al pecho y aprieto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire. Cojo aire. Cojo aire. Inhala, suelta. Y uno más. Cojo aire y suelta. Venga, pues nos vamos a colchoneta. Nos vamos a colchoneta. Te bajo cámara de los ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Ahí. Tijeras gigantes, pero como siempre, fáciles o básicas para repetir si quieres, si la siguiente que vamos a hacer te resulta demasiado complicada. Venga, vamos detrás de la cabeza, cuello, ya sabes, manteniendo distancia de seguridad entre tu barbilla y tu pecho, y vamos a mantener ahí barbilla hacia arriba. Mira, las rodillas las vamos a dejar dobladas. Y vamos a ir cruzando arriba y abajo. Cruzamos, cruzamos. Venga, síguelo. Cruzamos, 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 cruzamos. Ahí me ves mejor. Cruzamos. 3, 2 y 1. Y descanso. Y mira, al descansar los codos los pego bien pegaditos a colchoneta al suelo. Y mantengo. Venga, pues ahí vamos a trabajar esta vez con piernas estiradas. Y cruzo. Y cruzo. Si puedes, inclusive vamos a girarlas. Posición pilates. Rodilla girada hacia afuera. Vamos. Y cruzo. Y cruzo. Y cruzo. Y cruzo. Y 3, 2, 1. Y descanso. Sigue con los codos abiertos detrás de la cabeza. Y descanso con el lumbar curvo. Venga, ampliamos un poco más el movimiento. Cuidado las personas que tengamos hoy dolor de lumbar. Este no te lo recomiendo, haz los anteriores el que quieras. Volvemos a estirar pierna. Mira, si puedes, la giras hacia afuera en posición pilates. Y esta vez la otra pierna va a quedarse en el suelo. Y cambiamos. Y cambiamos. Activa el abdomen muy fuerte. El lumbar no tiene que subir del suelo. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Cuida que los hombros no se suban a las orejas. Venga. Y subo. Y subo. Y subo. Y subo. Y 4. Y 3. Y 2. Y 1. Y descanso. Ya empezamos a sentir un poquito el abdominal. Venga, si quieres, solo si quieres, o bien descansas, o hacemos unos cuantos un poquito más dinámicos. Venga, de nuevo, lumbar en el suelo, bien plana la espalda, pie estiradito, rodilla hacia afuera y vamos. Y 1. Y 2, toco suelo. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7, 8, 9 y 10. Y descanso y relajo. Esto sí que ha sido un poquito más agitadito ahí, ¿vale? Venga, nos vamos a la mesita. Vamos a trabajar en la mesita. Venga. Y vamos a llevar, ya sabes, en esta posición podemos llevar bien manos hacia adentro, hacia los lados o hacia atrás, como tú estés más cómodo. El codo siempre flexible, ¿vale? Y desde ahí vamos a ir arriba y nos quedamos hombros, cadera y rodillas en la misma línea. Y bajamos. Cojo aire abajo. Exhalo arriba. Cojo aire abajo. Exhalo, apretando bien fuerte los abdominales y glúteos. Cojo aire abajo. Arriba aprieto. Cojo aire abajo,
Exhalo. Cojo aire abajo. Suelto. Cojo aire abajo. Suelto. Aprieta, aprieta. Cojo aire abajo. Exhalo. Tres más. Cojo aire abajo. Exhalo. Aprieto. Dos más. Cojo aire abajo. Exhalo. Y nos vamos a quedar en este último, si puedes. Venga, mantenemos. Aguantamos aquí. 10, 9, 8, 7. Activa. 5, 3. Y descanso. Y mira, nos enganchamos. Codo contrario. Y relajamos. Muy bien. Seguimos con la base de la mesa. Y mira, vamos a estirar pierna hacia adelante en punta y volvemos al suelo. Exhalamos, apretamos el glúteo, vamos a trabajar un poquito más intenso ahí, brazos, tríceps, pecho y sobre todo glúteos. Venga, mete abdomen para incluirle en el movimiento. Exhalo, 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 exhalo. Aprieta glúteos. Venga, bien arriba la cadera. Arriba. Y arriba. Dos más. Arriba. Y uno más. Descansa una vez más. Relaja. Curvando ahí la espalda. Que se quite tensión en la parte alta de ella. Y si puedes, nos vamos a quedar. Mantenemos. Rodilla flexionada, girada, perdón, hacia afuera. Y quedamos. 5, 4, 3, 2, 1, bajamos, eso es. Venga, la misma con la otra, vamos, gira rodilla, quédate, mantén glúteo apretado y 5, 4, 3, 2, 1, y descanso en la pinza y relajo. Muy bien, venga, relajamos, hombros, cuello, y venga, nos vamos al rizo, que como ahora ya se dejan las peluquerías, vamos a rizarnos el rizo. Mira, vamos a empezar, como siempre, versiones fáciles, ¿vale? Para todo el mundo. Que porque sean fáciles no quiere decir que no estés trabajando, ojo, ¿eh? Simplemente es un nivel un poquito menos intenso. Venga, vamos a llevar codo a la altura del hombro y elevamos cadera, subimos brazo hacia el techo y lo llevamos hacia adentro. Y volvemos arriba y volvemos abajo. Cojo aire, suelto. Cojo aire, bajo. Cojo aire, suelto. Cojo aire, bajo. Cojo aire, suelto. Cojo aire, bajo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, bajo. Arriba, dentro. Arriba, bajo. Arriba, dentro. Arriba, bajo. Arriba, dentro, arriba, bajo, una más, arriba, dentro y arriba, bajo. Nos vamos a quedar en el hueco formado, venga, mantenemos, arriba y dentro y quedo, mantengo, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Vamos a descansar este tríceps, estos hombros, en círculos hacia adentro, venga. Cuello también y nos vamos al otro lado. Va. Rodillas apoyadas, codo debajo del hombro. Aprieta los abdominales. Yo ya empiezo a tener calor. Venga. Y nos vamos arriba. Estiro, aprieto abdominal. Dentro, arriba, bajo. Arriba, dentro, arriba, bajo. Subo, dentro, arriba, bajo. Arriba. Dentro, arriba, bajo, arriba, dentro, arriba, bajo, dos, arriba, dentro, arriba, bajo, y uno, arriba, dentro, y arriba, bajo. Nos quedamos hacia adentro y mantenemos, aguantamos, mete abdomen, queda 5, 4, 3, 2, 1, y descansa y descarga tensión ahí. Del hombro, del tríceps y, por supuesto, del cuello. Venga, como siempre, más o menos a estas horas. Si quieres un poquito de agua,
Aprovecha. Y vamos a ampliar el movimiento, ¿vale? Venga. Ya sabes. O bien, repites el ejercicio anterior, o bien te quedas intentando trabajar en este un poco más intenso. Venga, vamos a llevar rodilla doblada de abajo, la otra la vamos a estirar. Este de momento es fácil, luego haremos un poco más, ¿vale? Y en este caso vamos a llevar el brazo extendido. Ya sabes que siempre el codo un poquito flexionado, eso siempre. Venga, y alargamos y estiramos. Y mira, tiramos de la cintura, ¿vale? Y estiramos todo lo que podamos y bajamos. Si nos duele muñeca, podemos hacer el mismo ejercicio con codo en el suelo. Va, cojo aire. Estírate bien cintura y bajamos. Cojo aire. Estiro, estiro, estiro. Bajamos. Cojo aire. Exhalo. Bajamos. Cojo aire. Suelto. Bajamos. Tres. Exhalo. Bajamos. Dos. Arriba. Suelto. Y último, nos vamos a quedar. Mantenemos. Aguantamos. Bien largo el brazo, ¿eh? Como si quisiéramos alcanzar algo. Va. Quedo, quedo, quedo. Y descanso. Mira, como la muñeca puede haber sufrido un poquito, la descansamos hacia adentro. Y ahí soltamos. Venga, vamos con el otro lado. Ya sabes, rodilla de abajo doblada, la otra extendida. Codo flexionado. Y venga, alargas, tiras de cintura. Y bajamos. Cojo aire, suelto. Estira. Y bajamos. Cojo aire. Exhalo. Y estira. Venga, que se sienta agradable el estiramiento, que se sienta que estás alargándote bien, que creces. Estírate. Venga. Dos. Bajamos. Y uno. Quédate. Mantengo. Y descanso. Y venga, la muñeca. La muñeca de famosa. Y volvemos a descansar un poquito. Venga, pues este es más fácil. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Esta vez la pierna de arriba, la adelantamos el pie al pie de abajo, ¿vale? Vamos a cruzar las piernas y de nuevo codo flexionado tal como estábamos haciendo hasta ahora. Y alargamos y bajamos. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, soltamos. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Y una más. Cojo aire y me quedo si puedo tres. Mantengo, aguanto. Tres, dos, uno. Y mira, descanso en posición del niño. Y relajo brazos, espalda. Y vamos a descansar un poco la muñeca que hemos apoyado y la relajamos ahí. Venga. Vamos. Con el otro lado, ya sabes. El pie, adelantamos el de arriba, en este caso sería el derecho. Codo flexionado, flexible aquí. Vamos. Y alargas. Y bajas. Y sueltas. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire, suelto. Cojo aire, dos, arriba. Y último, cojo aire y suelto. Y venga, de nuevo bajo. Posición del niño, las muñecas las suelto. Mira, balasana. Y descargo tensión en la espalda, redondeándola. Y descanso. Hace mucho que no hacemos ejercicios de Kegel. Vamos a hacerlos ahí, ¿vale? Ahora que estamos descansando, te recuerdo que sería como si fueras a hacer pis, cortaras el hacer pis, volvieras a hacerlo, volvieras a cortar. Ahí, ¿vale? Trabajamos los músculos de suelo pélvico. Venga, nos vamos a balasana. Concentramos ahí. Concentramos, apretamos.
soltamos, apretamos, soltamos, activo, suelto, recojo, suelto, recojo, suelto, aprieto, suelto y aprieto, suelto. Vamos a hacer pequeñitos. Y suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansamos de nuevo y relajamos. Muy bien. Venga, pues nos vamos a la... Vamos a ir a cuadrupedia, mejor, para empezar en básico, como siempre estamos haciendo, ¿vale? Nos vamos a cuadrupedia. Y vamos a trabajar brazos, pecho en el siguiente de los ejercicios. Venga, apretamos abdominales y mira, vamos a sacar los codos hacia afuera y vamos a abrir los brazos más de la altura de los hombros y desde ahí, exagerando, vamos a bajar nariz a la colchoneta y subimos, ¿vale? Aprieta bien fuerte los abdominales. Bajamos y arriba. Cojo aire, suelto, arriba, cojo aire, suelto, arriba, exhalo, arriba, exhalo, arriba, y uno más. Nos vamos a quedar abajo, si podemos, y quedamos al ras del suelo con la nariz, bajamos y quedamos, 5, 4, 3, 2, 1, y estírate, reposa un poco, descansa. Vale, pues este si quieres, puedes repetirlo ahora, si el que viene ahora te resulta demasiado intenso. Nos vamos a perro boca abajo o V invertida y volvemos a llevar brazos un poco más abiertos de la altura de los hombros. Volvemos a sacar codos hacia afuera, ¿vale? Y vamos a juntar un poquito más los brazos hacia nosotros. Y vamos a bajar y subir. No hace falta bajar mucho. Con que bajemos un poquito, vamos a notar el trabajo en los brazos. Cojo aire. Y arriba. Cojo aire. Y arriba. Cojo aire. Y arriba. Mete abdomen. Cojo aire. Suelto. Arriba. Tres más. Suelto. Arriba. Dos más. Suelto. Arriba. Y uno, si puedo, nos quedamos tres abajo. Me quedo tres, dos, uno y descanso. Recupera energía. Relaja. Eso es. Venga, que vamos a sentarnos en esa, en ese asiento que siempre me gusta mucho para trabajar en esta posición, para trabajar las piernas. Simplemente es... estando ya aquí quietos, ya estamos trabajando las piernas y vamos a llevar brazos hacia atrás para trabajar parte alta de nuestra espalda. Mira, los codos los vamos a llevar a la altura de los, del pecho, el pectoral, y vamos a llevar hacia atrás, pequeños toques, atrás, abrimos, suelto, cojo aire, suelto. Intentamos que la cadera no esté una más arriba que la otra, que las dos estén mirando hacia adelante, ¿vale? Venga, suelto, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo. Vamos, 5, 4, 3, 2, abre bien, 1, y mira, nos vamos a quedar atrás y pequeños toques. Cuidado, que no se suba el hombro. Pequeñitos toques, no le des estrés al hombro, ¿vale? Si tienes contracturas en la espalda, hazlo pequeñito. Te las va a quitar, pero si lo haces fuerte o demasiado grande, puede que consigas lo contrario. Dos, uno y descanso. Mira, cuello a un lado, cuello al otro, mirada por encima, barbilla por encima del hombro, por encima del otro hombro y círculos, círculos y delante y delante. Venga, pues lo mismo con la otra, con las piernas, nos vamos al otro lado, volvemos a trabajar aquí. Venga, abrimos, ¿vale? Con intención, no estemos ahí flojo el brazo, nada, ahí,
tú siempre, cuando hacemos pilates, siempre te digo, imagina la posición, el cuerpo de un bailarín o una bailarina. Eso es lo que queremos ahí, ese cuerpo elástico, tonificado, no grande, no un músculo grande, todo lo contrario, estilizado. Cojo aire, suelto, suelto, esa flexibilidad, dos, y quedo, y pequeños toques. Recuerda, si los haces con demasiada intensidad o un movimiento descontrolado, conseguimos todo lo contrario, ¿vale? Venga, tres, dos, y uno, y descansamos, cuello, cuello, mira, suelto. Y cruza ya piernas y vamos a descansar hacia atrás. Y vamos a relajar hombros aquí. Uno y dos. Sigue con la posición de las piernas. Venga, por cierto, vamos a intentar desde piernas cruzadas, simplemente que sean las piernas las que se sitúen. Es decir, no nos, si podemos, ¿eh? No utilizamos las manos, que parece una tontería, pero es que así haces más... abdominal. Si tú te ayudas con las manos, haces menos abdominal y ayudas demasiado al cuerpo a colocarse. El cuerpo tiene que trabajar, no tiene que estar ahí vago. Venga, vamos a llevar codos a la altura de nuestras costillas, hacia afuera y subimos y apretamos. Y apretamos, cortamos el aire. Arriba, arriba, aprieto. Arriba, cuida que el hombro no esté ahí, ¿eh? Arriba, arriba. Aprieto, y 5, y 4, y 3, y 2, y 1, y descanso ahí, círculos con el cuello para un lado, con la cabeza para un lado y para el otro. Y lo mismo que te dije antes, no me ayudo con las manos, me sitúo, que ambas caderas estén en la misma línea, codos a la altura de costillas y subo. Y subo. Aprieta. Ralentiza la bajada. Aprieta los brazos. No es ahí. No estamos oe, oe. No. Aprieto. 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 Trabajo. Mira, el tríceps, el bíceps, el hombro, el pecho, el abdominal, aunque no lo creas. Y las rodillas y las piernas están también trabajando aquí. En el mismo movimiento sin hacer nada siquiera. Dos. Y uno, y mira, cruzo, piernas sin tocar, suelo con las manos, y círculos, relajo, quita tensión, quita ahí estrés que se haya podido formar en tu cuello, y nos vamos a tumbar boca abajo. Venga, vamos, si quieres puedes poner una toalla. Y nos vamos a tumbar. Cuidado con lumbares. Ya sabes, siempre cuando estamos boca abajo hay que tener cuidado con los lumbares. No excedernos en subidas alocadas. Mira, entrelazamos manos, los hombros. Nos vamos a llevar hacia afuera, hacia atrás. Las piernas abiertas a la altura de los hombros. Y desde ahí, con cuidado, sin cabeza. Sin que subamos cabeza, vamos a elevar brazos y bajas, estiras y bajas. Este es genial cuando nos duele la espalda, los hombros. No sabemos cómo quitar esa sensación de dolor. Te va a estirar. Vamos, exhalo. Exhalo, aprieta el glúteo y el abdomen aunque nos estén viendo. Están apretados los abdominales. Y dos... Y uno, y descansa. Cabeza hacia el lado que tú quieras. Y luego harás hacia el lado contrario. Relaja, respira. Vamos a entrelazar de nuevo las manos. Y si no tenemos problemas en que el cuello hoy nos tense demasiado, vamos a subir, pero no es ahí, ¿vale? No es mirada hacia afuera, mirada siempre hacia abajo. Prolongación, cabeza, cuello, espalda. Y bajamos. Y arriba. Y bajo. Subimos. Con cuidado, bajamos. No te excedas. Es un estiramiento intenso.
aunque no lo parezca, estás estirando muy intensamente. Y tres, bajamos. Y dos, bajamos. Y si puedes, quédate tres. Quedo tres, dos, uno y descansa. Cabeza hacia el lado contrario que hiciste antes y relaja. Vamos a repetir este mismo ejercicio. Si nos duele el cuello, podemos hacer el primero que hemos hecho, en el que no elevábamos frente del suelo. Pero vamos a hacer una pequeña variación. Hemos tenido las manos sueltas, pues vamos a juntarlas, ¿vale? Esto va a hacer que trabaje mucho más toda la parte de atrás del brazo, el tríceps y también la espalda, hombros. Venga, enganchamos bien, juntamos palmas de las manos y subo. Con cuidado, ¿eh? Es intenso. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Uno más y quédate. Tres, dos, uno. Y suelto. Cabeza hacia el lado contrario. Y relajo. Mira, ¿cómo vamos a relajar? Nos vamos a estirar delante los brazos y alargamos ahí como si estuviéramos en la cobra de yoga, pero muy bajito, ¿vale? Con costillas en el suelo. Simplemente para estirar brazos y un poquito el hombro. Si quieres, incluso puedes mantener codo en el suelo. Venga, pues si este que hemos hecho te resulta ya fácil, cómodo, vamos a elevar piernas. De momento no, nada más que vamos a elevar las piernas, las manos. Mira, las vamos a dejar apoyadas en el suelo y vamos a dar fuerza con ellos para subir las piernas. No me hagas esto. Las rodillas no tienen que estar en el suelo y dobladas, sino que subo. Subo lo que puedo. No es necesario subir excesivamente. Subo, si puedo, un milímetro, pero la pierna estirada, ¿vale? La frente la vamos a dejar en el suelo. Palmas de las manos apoyadas. Y bajo. Y estiro. Y bajo. Y estiro. Y bajo. Y estiro. Y bajo. Y si puedo, quedo tres. Quedo tres, dos, uno. Y descansa, cabeza hacia el lado que tú prefieras, contrario al otro lado de antes, y relaja. Combinamos ambos, pero de primeras la frente en el suelo, palmas de las manos, vamos a mantenerlas de momento abiertas, y subimos, y bajamos, y arriba, y bajamos, frente en el suelo, arriba. Rodillas estiradas, arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, tres más, arriba, bajamos, dos más, arriba, bajamos y quédate, tres, dos, uno y volvemos a estirarnos como si estuviéramos en la cobra y descansa cabeza al lado que quieras. Vamos a subir cabeza, sigue con las palmas de las manos separadas, ¿vale? Ese será el último y más complicado de todos. Venga, vamos a subir cabeza, si podemos, brazos y piernas. Y bajo, cuidado porque es intenso para el lumbar, ¿eh? Arriba, escucha tu cuerpo te habla, te dice esto no, esto sí, de ahí podemos subir, de ahí no podemos subir la intensidad, pues escúchale. Arriba, no le hagas oídos sordos, que luego ya verás cómo te chillará. Si haces ejercicios que no puedes y que no debes, luego te arrepentirás. Así que no te arrepientas. Y nos quedamos. 3, 2, 1. Y mira, con mucho cuidado, nos vamos a ir a la posición del niño, pero con los dedos de los pies hacia adentro, metatarsos hacia adentro. Y vamos a estirar aquí con un cuidadito que tenemos ahora. Lumbar bien calentito. Y mira, balanceo, codo a un lado, codo abajo, bajo, bajo, lado, 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 lado y lado, lado. Y descansamos. Vale, pues si ya hemos hecho los anteriores y has estado bien, vamos ahora de nuevo a juntar las palmas de las manos, ¿vale? Va a ser mucho más intenso para la parte de alta de la espalda, para el lumbar,
para tus brazos. Así que cuidado, si no has podido hacer los anteriores o ya notabas ahí que no, no hagas este, ¿vale? Venga, y si no, ya sabes. Trabaja en los primeros que hemos hecho. Vamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Arriba. Bajamos. Rodillas estiradas. Subo. Bajo. Tres. Arriba. Bajo. Dos. Arriba. Bajo. Uno. Y descanso. Metatarsos hacia adentro. Estírate. Alargas y volvemos a balancear. A un lado y al otro. Y descansamos. Y relajamos. Eso es. Venga, nos da tiempo a alguno más de espalda. Así que venga, nos vamos boca abajo. Y mira, vamos a llevar manos hacia arriba, palmas de las manos por debajo de los muslos. Y vamos a dar pequeños toques con los talones. Cuida esto, evita el subir los hombros, ¿vale? Los codos van a estar flexionados. Y venga, damos pequeños toques. Y 5, 4, 3, 2, 1. Y relajo. Cabeza hacia el lado que prefiero. Y relajo. Eso es. Muy bien. Mira, pues ahora vamos a hacer lo mismo con los brazos. Damos pequeños toques arriba, como hemos hecho en el calentamiento. Venga, abdomen apretado, aunque no se vea. Y 5, 4, 3, 2, 1. Y relaja cabeza hacia el lado contrario de antes. Muy bien. Respirando. Vamos a intentar combinar ambos. Digo intentar porque muchas veces la mente aquí juega malas pasadas y al intentar combinar diferentes ejercicios de arriba, de abajo, del tren superior y el tren inferior, nos cuesta. Vamos a ver este. Y damos. Toques. 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 5, 4, 3, 2, 1. Y atrás. Con cuidadito. Y balanceo, balanceo a un lado y al otro y descanso. Vale. Venga, pues no sé si os acordasteis de traeros una toalla, un cordón. Este es un cinturón de yoga. Si no tenéis esto, porque esto es más, pues eso, más específico, con una toalla nos vale para hacer el reto que estábamos haciendo el último día, ¿vale? Si no lo tenéis, venga, que os da tiempo, como si estuvierais en casa. Cogemos una toalla, una camiseta, lo que sea, para acercarnos un poquito, para hacer el ejercicio que vamos a hacer, que ya lo hicimos el otro día, como os digo, y vamos a hacer preparatorias. Venga, vamos a llevar pierna estirada, bueno, no, venga, te hacemos esta primero para que lo veas. Pierna derecha estirada, el talón muy junto al glúteo. Juntamos glúteo al talón, de hecho, y vamos a estirar aquí. Y mira, y este antebrazo del tríceps va a tirar hacia afuera de la rodilla para sentir cómo se estira la parte alta de la espalda, que hoy encima hemos trabajado tanto y tenemos que estirarle. Este ejercicio, cuando lo consigamos, el completo, no, vas a notar esa flexibilidad que vas a ganar en brazos y en la espalda. También las piernas se ven beneficiadas con el ejercicio. Venga, mantenemos. Mira, y tiras ahora, no sé si lo veis, tiras ahora de nuevo del brazo hacia afuera y la mano se apoya en la rodilla. Tiras de la espalda. Esta parte tiene que sentirse el estiramiento, ¿vale? Tiras un poquito el torso hacia el lado contrario. Y la mirada hacia ese lado. Y siente cómo se estira. Si tienes alguna contractura, vas a sentirla y vas a sentir cómo se va intentando deshacer. Si nos mantenemos en esta posición, pasa un rato más,
vas a sentir que se deshace mejor. Te la recomiendo, ¿vale? Venga, cambiamos. Lo mismo con el otro lado. Juntamos talón, glúteo al talón y empezamos tirando del brazo hacia afuera y estiramos. Giro el torso ligeramente hacia adelante. Estiras. Mete abdomen. El abdomen nos impide girar. Apriétalo. Venga, y una vez ahí, tiramos un poquitín más, girando un poquito más hacia afuera. Eso es. Vale, pues una vez que ya tenemos esa preparatoria, vamos a volver a juntar y vamos a llevar brazo, mira, brazo por dentro de la rodilla, ¿vale? Por dentro de ambas rodillas y lo vamos a llevar enlazado por detrás. Y mantenemos ahí y si puedes, este brazo igual atrás. Y quedo. Cuidado que no se suba el hombro, ¿eh? Si esto te resulta muy difícil, apoya ahí la mano y te quedas ahí. Nos ayudamos con esta mano si quieres para acercarnos, ¿vale? Y quedamos. Gira el torso para ayudarnos, mete abdomen y descansa. Venga, pues lo mismo con el otro lado. Un lado te va a salir mejor que el otro, siempre. Enlaza. Atrás. Mete abdomen. Gira en la exhalación. Respira. Y descansa. ¿Y para qué necesitamos el cordón? Pues para lo siguiente. Venga. Enlazamos igual. Enganchamos. Y vamos a cortar esa distancia, ¿vale? Con el cordón. Engancha todo lo que puedas a cordón o toalla o lo que tengas. Cuanto más cerca tengas el talón del glúteo, mejor. Estamos haciendo preparatorias, estamos mejorando en el estiramiento de nuestra espalda, brazos. Así que hoy, si puedes enlazarlo bien, si no puedes, pues te quedas aquí. No pasa nada. Además, a veces cuando tenemos esa rigidez en la parte alta de la espalda, nos cuesta más y hay que irla eliminando. Si puedes, junta un pelín más y estira. Abres ahí el pecho y descansas. Venga, vamos con el otro. Lo mismo. Lazas. Enganchas y giras. Venga. Abres ahí. Mira, el hombro no puede estar aquí. Abres ahí. Y abrimos pecho. Giramos. Velo practicando si quieres. Próximo día, el jueves. Si tenemos pilates, que creo que sí, volveremos a trabajarlo e intentaremos ya enlazar manos. Que no puedes, acuérdate de llevar esa cuerda, ese cordón, esa toalla, cualquier cosa te vale, una camiseta, un trapo, los trapos de ayer. Venga, descanso, quitamos, suelto brazos, los notarás ahora que han trabajado. Vamos a descansar los brazos, a soltarlos. Hombros igual que antes en círculos. Quita la tensión del cuello. Relaja ahí, cabeza a un lado. Cámbialo al otro lado. Descansa. Mira, vamos a hacer semicírculo por delante, barbilla de hombro a hombro, cojo aire suelto,
Cojo aire suelto. Suelto. Y lo mismo hacia atrás. Cuidado con las personas que tengáis dolor de cuello hoy. Lo haces un poquito menos pronunciado. A un lado y al otro. Descansa. Y uno más. Venga, como las muñecas también las hemos trabajado, estiramos ahí y hacia adentro, arriba y hacia adentro. Nos abrazamos. Te recuerdo, mañana tenemos clase a la misma hora, más o menos, 7:10, 7:15. Estamos teniendo las clases. Luego estos vídeos los dejo grabados en Rosita, uno Rosita con dos S, si lo quieres repetir. Mañana, el lunes y miércoles, solemos hacer un poco más intenso, más dinámico. Y los viernes, pues, solemos hacer algo tipo zumba, baile. Lo digo porque hoy tenemos bastante gente aquí. Si alguno se quiere unir mañana, venga, vamos. Hombros ahí y venga, tres. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Corre, que nos aplauden. Y cojo aire. Suelto, muy bien, muchísimas gracias. Y decidme por WhatsApp quiénes habéis estado. Hasta mañana, un besazo, espero que os haya gustado mucho. Beso, chao.